histórico, fue restaurado. Esto es una casa de, como les digo, de gente que podía, porque aquí habían dos clases, los pudientes eran los que podían hacer esta casa, la teja, la cal, la madera prohibitiva para el pueblo, ya lo que se viene haciendo aquí, eso, no podían hacer esto. La fontana de nada, con la cruz, símbolo de... ¿Qué hay? A ver. ¿Para qué me la enseñas? Mira, Tony, ahí es donde dormía yo. Mira. Ahí, todo el colchón que lo teníamos lleno de chinches. Ah, o sea, Fernando. Aquí había, sale un poquito ahí, pero se ve la casa magnífica, ¿eh? Eso es un peso de ganado, lo corre, un rebaño. Sí, sí. Los animales huyen. No, bueno, ¿cómo es el camino? Por eso se está repoblando los caminos de la caldera. En el arroz, en los arroyos. Exactamente, para eso mismo. Seguro que estamos. Sácala esa piedra también. Aquí no le da el sol. Sí, pero si te das un poquito de prisa. Aquí no da el sol. Qué bonito, ¿eh? A ver, tócala. Bueno, sería ver que por ahí correr agua, ¿no? Pero bueno. Dos colores, ¿ves? Sí. El rojo, el negro, el negro.
¡Toki! ¡Míralo! ¡Móvete! ¡Ya viene! ¡Toki! ¡Toki! ¡Aquí! ¡Venga, que yo no quiero pato para cenar hoy! ¡Toti! ¡Mira, mira! ¡Ya metió en el agua! ¡Ya metió en el agua! ¡Míralo! Y unos mayos. Pero lo bueno es que no hemos visto la fábrica, no la hemos visto cómo lo hacen, el ambiente, y eso no lo hemos visto. Muy bien, Mr. Polo.